Nos encontramos con el director ejecutivo de la Salud Provincial. Doctor, primero dos saludos para nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de la plataforma digital Unidad Ejecutora 406. Bueno, saludarlos a todos, todos los que están visualizando esta entrevista. Justamente estamos el día de hoy presentando a la directora, a la licenciada Su, que es la nueva directora del hospital, y esperamos de que sea en beneficio para toda la población de Contamana y de la provincia de Ucayali. Sabemos la experiencia que tiene la licenciada Su en gestión y sabemos que va a aportar mucho para que los servicios de salud se entreguen con la calidad y oportunidad que se necesita. Doctor, queríamos saber, preguntar también sobre la reunión del día de ayer que tuvieron con los trabajadores de 8 de mayo, si se va a dar el cambio de establecimiento. Ahorita estamos, bueno, todos estamos en evaluación, desde que les habla como director y todo el equipo de los funcionarios, el tema de la misma directora va a estar en evaluación de acá en adelante, los gerentes actuales, que todavía no se les ha cambiado, no sabemos si es que se le va a cambiar, porque todo amerita un proceso de evaluación. La toma de decisiones por parte de la dirección, de la ejecutora en sí, es basado en un criterio técnico. Obviamente nos hemos reunido con toda la microred 8 de mayo, con la gerenta y su equipo de gestión, para evaluar la situación que está viniendo toda la microred de Contamana. Asimismo, ha habido un tema, un evento adverso referente a la una inadecuada atención de una paciente, las cuales han salido a los medios, y por lo cual se solicitó que venga inmediatamente y nos dé las explicaciones necesarias sobre esa situación, porque no es un tema de una persona, como lo he mencionado, sino es el tema del sistema de salud, ¿ya? No es culpa de la gerente, no es culpa del personal que la haya atendido, no es culpa del vigilante, es culpa de todos, si es que el paciente recibe una mala atención. Y por eso nos hemos reunido para analizar y para poder mejorar los servicios de tanto de la IPRES 8 de mayo como todas las IPRES que están en su ámbito jurisdiccional. Si es que va a haber o no va a haber cambios, depende solamente de los gerentes, de su desempeño y su trabajo en forma coordinada con sus trabajadores, y el tema de los indicadores, que son un medio para poder medir la gestión de cada gerente. Bueno, solamente recalcarles, y lo que vamos a enfatizar de acá en adelante, es de que todo usuario de servicios de salud de nuestras IPRES, o sea, de nuestros establecimientos, de nuestros centros de salud, de nuestras postas de salud, tienen 5 derechos, ¿ya? Y eso se les va a difundir, se les va a promocionar para que puedan ejercer esos 5 derechos. Desde el acceso, desde que ingresan al servicio de salud, tienen derecho a recibir un servicio de salud, tienen derecho a que se les informe lo que se les va a realizar, tienen derecho a recibir un servicio de salud con todos los insumos necesarios, tienen derecho a que se proteja su servicio, ustedes como usuarios de servicio de salud, y si es que no se cumple ninguno de estos derechos, ustedes pueden ir a reclamar, que se les proporcione el libro de reclamaciones para que ustedes coloquen su reclamo y nosotros tomar las medidas necesarias, no penalizando a la persona en sí, sino analizando y mejorando nuestros servicios. Esa es la finalidad del sector salud y es lo que se quiere realizar de acá en adelante. René Chávez, gobernador regional de Loreto.